Boulevard Reyes Heroles de Tuxpan, Veracruz, es la cara de nuestro municipio. Es donde los turistas pasean y admiran nuestros bellos atardeceres y amaneceres. Muchos critican que todas las administraciones lo quieren modernizar, y cada una ha aportado su granito de arena para deleitarnos con su infraestructura. Su recorrido de 1.380 metros entre la calle Galeana y el puente Tuxpan deleita a propios y extraños. A pesar de que en todas las administraciones municipales ha habido reclamos, cada una aportó un granito de arena para que tengamos un malecón de calidad. La historia de su construcción se remonta al siglo pasado, cuando en 1953 el presidente municipal Miguel Bazáñez Sorcini mandó desmontar el Cerro de la Cruz para poder hacerlo. En ese entonces no había calles ni nada en ese espacio. Este cerro se utilizaba como basurero y era algo así como el límite de la ciudad. La construcción del Reyes Heroles le dio vida y crecimiento a la mancha urbana, que pronto creció y le dio espacio a la cuadra entre la calle Emiliano Zapata y Humboldt, donde se construyó, por ejemplo, el Cine Tuxpan y el Centro Social. La ampliación a 4 carriles la realizó la administración de Crisóforo Hernández Cerecedo en el año de 1993. Después, Tabo Greer le puso miradores con la clásica arquitectura tabogreriana en el año de 2003. Posteriormente, Juan Ramón Gallen Vargas, en su administración de 2009, amplió el Reyes Heroles a 4 carriles, derribando los miradores tabogrerianos. En 2012, Alberto Silva Ramos modernizó la vista de esta importante avenida desde la calle Jicotencatl hasta la calle Humboldt. En 2015, Raúl Ruiz colocó el emblema de Tuxpan en la desembocadura de la calle Jicotencatl. El proyecto lo continuó Toño Aguilar en esta administración, ampliando las banquetas del lado del río y colocando una ciclovía que va desde la calle Galeana hasta Garizurieta. Esta ciclovía debería de llegar hasta la playa, ¿no creen? En un esfuerzo conjunto, de una forma u otra, quedó este hermoso bulevar Reyes Heroles. Vean qué bonito es Tuxpan.